Muy buenas a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tardes, noches, dependiendo de qué parte del mundo me estáis viendo. Aunque como estáis todos en España, buenas noches. Seguro que ya estaréis todos casi casi con la cenita por ahí. Y bueno, vamos con una edición más de nuestra edición live del blog, de mi blog. Aquí hoy vamos a dedicarlo a algo que pasó en los 80. Mucha gente, en especial los usuarios de MSX, consideran que fue una gran injusticia que a la hora de salir las versiones para MSX de los juegos más populares, salvo obviamente los juegos japoneses, que estaban hechos por Konami, todas esas desarrolladoras japonesas que hacían las cosas muy bien, y más cuando se trataba de portar las cosas a su sistema japonés. Los europeos fueron bastante vagos a la hora de hacer las conversiones a MSX. Se hacían a lo bruto desde Spectrum normalmente, y las cosas la verdad es que no quedaron como deberían haber quedado. pero fue siempre así. No fue siempre así. La verdad es que yo creo que la calidad de los juegos europeos para MSX fue descendiendo conforme el mercado europeo iba dejando un poquitito de lado el ordenador japonés. Me explico. Los primeros juegos se pillamos. Ahora pondremos, por ejemplo, podemos empezar para ilustrarlo. Tenemos uno de los primeros juegos que Activision sacó para MSX, que era el famoso Decathlon. Como no iban a perder la oportunidad de sacar el Decathlon en MSX. Vosotros fijaos que desde luego no es una versión del de Commodore 64, ni es una versión del de Spectrum. Mirad qué pintaza que tiene esto. Casi parece un juego de Konami. A ver, vamos a machacar un poco de teclas. Return or select game. Nada mal, ¿verdad? Vamos a ver. Uy, no sé cuál será el botón de fuego. Ahí voy a palmar. Creo que puede ser Space. Hacerte con Space. Pero fijaos qué conversión más digna. No tiene música, pero bueno. Pero está bien. Está muy bien. Lo mismo con, por ejemplo, los Pitfalls. Está chulo, ¿verdad? Uy, qué fácil es. Facilón. Por lo menos. Es sencillito, es rápido. Imagino que tuviera que cargar. Bueno, ortopédico. espérate, Alberto, que vean los que van a venir. Y los juegos que terminó haciendo Activision después de empezar con esto. Esto es un poco siguiendo
No sé si os acordáis que la máquina de Coleco, la ColecoVision, era muy, muy, muy parecida, por no decir que casi idéntica a un MSX por dentro. Entonces, estas primeras conversiones son portadas más o menos casi, casi desde Coleco. Entonces, están mejor porque se acercan más a aprovechar el MSX. Ahora, cuando gente como Activision dejó de tener lanzamientos en Coleco, entonces las cosas se fueron al garete. No, la versión de Spectrum no era una mierda, Juancho. Con respecto a lo que era Spectrum, estaba muy bien. Además tenía dos cargas, era muy, muy jodido cargar el maldito segundo día el Decathlon. Yo no sé si os acordáis. Pero no tenía este nivel. Este no es el Hyper Sports, pero oye, joder, ¿verdad? Poco largo, como siempre, los 400 metros. Pero ya llegamos. Turururururum. Esto era un machacamandos en todo. Te quedabas con medio mando de Atari 2600 en un lado y medio mando en el otro. Es como el mando del Plus 2, del 128. Anda que no me había quedado yo con el mando en las manos veces. Uno para estas cosas se compraba un Kickshot, por lo menos se aseguraba una duración media un poquitito más prolongada. Sí, claro, es más benévolo que el track and field. Ahí cuando perdías una prueba a la calle. Pero como ven, me estoy pasando todo sin mayor problema. Y la verdad que nunca había jugado a esta versión. Solo de vista. Pero bueno. Sí, el giro pecho lata es muy bueno. El de MSX también. Igual, es muy parecido al de Coleco. Bueno, aquí ha pasado una, así que bueno, creo que ya está. Tampoco hace falta llegar a los 1500 metros, como estabais diciendo. Lo que decía, por ejemplo, esto era del 84. ¿Qué pasa si nos vamos 4 años después? Que bueno, lo que decíamos, el mercado MSX, primero teníamos todas estas conversiones buenas que podían venir de Coleco o de otros sistemas, se aprovechaba más la máquina, pero luego empezó a bajar la popularidad del sistema en Europa. Entonces empezaron ya las conversiones desde Spectrum. Y ya, por ejemplo, tenemos cosas, no sé, a ver, no quiero. Por ejemplo, un poquito de, o sea, no tan malas, pero ya habíamos echado a perder. Imaginaos la gente cuando, por ejemplo, les venía una conversión de un juego de Konami, como es el Weekly Mans, pero convertido desde Spectrum. Fijaos. Y este no es malo, este no es de los malos.
Nokia tiene menos sonido que el de Spectrum. ¿Por qué suena 48K? No sé. Se ha colgado. Se ha colgado. A ver si tengo una versión a ROM o algo así. A ROM, sí, tengo una versión en ROM. A ver si esta funciona mejor. ¡Uy! Joder, esta suena acelerada. Me temo que esta no va a ir a la velocidad real. Ahí había una musiquita. No sé qué. De velocidad está bien. Esta es conversión de la propia Ocean. Pero fijaos, ya. Ya nos vamos. Ya hay atributos. Y hay. Sonido suena de aquella manera. Pero no deja de ser rápida, por lo menos no es las cosas que veremos más adelante. Ojo, la velocidad está lejísimos de la recreativa, pero bueno, un juego de olimpiadas con el COVID, como dice Calandrajo. ¿Por qué no hicieron en su momento? Habría molado. No, esta sí se distingue de Spectrum. Era todo del mismo color. Aquí hay más colorido. Algo más de colorido. El perro atropellado. Vosotros, os voy a contar una cosa muy curiosa del COVID. Mi cuñada, que es, bueno, finalmente ha terminado trabajando de otra cosa, pero ella estuvo estudiando diseño gráfico en Chile. Y una de las cosas que les enseñaban en la universidad, diseño gráfico, como uno de los ejemplos del diseño wow, así alucinante, era el COVID. Bueno, fijaos ya la diferencia de percepción de la que tenemos nosotros. Bueno, y les decía su profesor de diseño que el COVID era un gato. Imaginaos el alucine cuando yo le dije, pero no. Si el COVID es un perro. Alucinada, dice. Pues mi profesor se pasó todo el año diciendo que era un gato. Y que era un gato. Y que era un gato. Imaginaos, no. COVID era un perro, Juancho. Y además no un perro cualquiera. Según el propio diseñador Mariscal, era un Ghost Datura. Que es un perro. Ese perro peludo, gigantesco, que suele cuidar de las ovejas. O sea, absolutamente no se parece a nada al perro que dibujó el fulano. Bueno, esto era algo de Ocean, ya empezando a sufrir un poquitito el tema del MSX. Pero luego vino una tercera etapa. Una tercera etapa que fue donde ni siquiera a las desarrolladoras inglesas les interesaba un pito el mercado del MSX en Europa. Directamente no salían las versiones de MSX para los últimos lanzamientos. Pero en España, como se habían vendido muchos MSX, en especial con el tema de que el MSX se vendía en las tiendas de electrodomésticos, él metió mucha caña a Sony para vender MSX, y bueno, como había un mercado considerable, entonces las desarrolladoras españolas dijeron, bueno, no hay problema, vosotros nos dais permiso y nosotros vamos a programar las versiones de MSX aquí en España. ¡Ay, Dios mío! Aquí vino cuando las cosas se pusieron bien jodidas. Cuando las versiones de juegos de fuera se empezaron a programar en España. ¿Y qué se programó? Se programó de todo. Básicamente, el señor Javier Cano, cuando se fue de Topo,
se montó una empresa que se llamaba Animagic. Animagic tuvo unos cuantos juegos, 4 o 5, tampoco mucho, pero se forraron mucho con el tema de las conversiones. Ellos estaban especializados en hacer conversiones de lo que fuera a MSX, normalmente eran de Spectrum, y el señor Cano junto a, creo que era Javier Fáfula y Primitivo de Francisco, hicieron un sistema que permitía convertir así en, por lo menos la base, lo jugable, sin pulir errores, un juego de Spectrum a MSX en 2 horas, 2 horas, imaginaos lo que era eso, y las cosas en MSX se hacían a saco. Tanto era el trabajo que tenía Animagic que empezó a tercerizar, entonces empezó a repartir las conversiones entre Filmagic, Shortrapa y New Frontier. Y luego unos señores que iban por libre, que directamente era Herve los que le encargaban las conversiones, que era el señor Álvaro Herreros Matea, Mate, ay, Álvaro Mateos Herrera, joder, que las hacía como los churros, normalmente se ocupaba de las cosas de Ocean. ¿Qué cosa de Ocean? Pues por ejemplo, uno que ya de por sí ya era un bodriete, ¿verdad? Ahora acá se me ha quedado este, pero no os va a dar mucha alegría con el que aparezca tampoco. ¿Dónde estás? Oh, out of memory. Quiere decir que este necesita que le dé al control. Bueno, vamos a hacer el truqui de darle al control como si no hubiera un mañana. Bueno. Vamos a hacer. No vamos a empezar para la primera, que es la que veíamos todo. Nos vamos de la edad de piedra. Y infinita, sí. Energía infinita, venga también. Tiempo infinito, ¿cómo no? ¿Qué pasa aquí? Uy, se ha quedado pillado. Fijaos si está hecho a saco este, que tanto en la versión de Spectrum, que ni siquiera la versión de 128K, es la versión de 48. La versión de 48. Joder, por lo menos haber puesto la música buena de Jonathan Dunn, no esta cosa. Venga. Sea, es el de 48, pero a saco. ¿Sabéis que esto tuvo versión de Amiga y todo? Algún día la voy a buscar. A mí lo que me molaban era el diseño de los gráficos. Pero el resto, madre del amor hermoso. No creo eso, Juancho. El Double Dragon existía antes de este Renegade ya. El Time Machine, pero Time Machine en MSX hay. Vamos, naranja. Tan malo no era este en realidad, pero bueno, es que no era un, no sé. Era un invento extraño.
Buena idea. A 37. Grabarse el Dragon Ninja en la cinta de esto. Bueno, pues ahí tenéis una conversión española de MSX. No puede tener menos color. Fijaos bien. No puede tener menos color. Lo que sí os quiero decir es que a veces, alguna que otra vez, pero contadas con los dedos de una mano, hasta la misma Konami hizo alguna chapucilla para MSX. Si no, me vais a decir que... Ah, también que estábamos... Ahora otra vez tenemos el problema del refresco. A ver qué opináis del Green Beret de Konami. Yo desde luego me quedo con el de Spectrum. Mirad qué es esto. Lo bueno es que el Green Beret no tiene uniforme militar. Ahora, eso sí es verde. Sí, es el peor juego de Konami MSX. Definitivamente. Pero para mí que también usa el modo de resolución de Spectrum, es... Me encanta el... Que se pare toda la música, que voy a poner un efecto de sonido. ¿Cómo dispara eso, por Dios? Más que un lanzallamas, parece una fumigación el ruido. El Spectrum era una maravilla, la verdad. Es que os diré que de 8 bits, para mí, la única versión decente del Green Beret es la de Spectrum. Bueno, ya veis. Ya veis. Y hay... Uy, una rondecemina. Qué miedo. ¿Esto es el mismo Green Beret o es otro Green Beret? A ver, voy a probar un segundo. Si es la misma cosa, lo saco. Pues cemina tiene un peligro. Sí, evidentemente es lo mismo. Fuera, 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 fuera. Miedo me da. Miedo me da. Hicieron esto mismo las empresas españolas a la hora de sacar sus versiones en MSX. La verdad es que no al principio, pero conforme fue avanzando el tiempo, cayeron en la misma. Es más, incluso algunas españolas hicieron juegos exclusivos para MSX. Por ejemplo, tenemos este Call 36 de la gente de Topo, que es un juego sencillito pero muy divertido. Que seguramente necesita que que le dé el control. Ahí está, espera, vamos a probar. Sí, Juancho, ahora voy a poner lo rescatable. Son básicamente dos juegos de Topo y dos o tres de ópera. Hasta música del señor Gominolas. Juego simple, un poco parecido al Prohibition, de idea. De hecho, te matan igual. No se ve. Ahí, va con retardo.
Ahí. Ya se ve, ¿no? Sí. Ahí ya me acuerdo. Es donde mira el fulano de en medio, es donde va a aparecer el siguiente. Que fijarse en sus ojos. Fijaos, un juego simple, pero divertido. ¿Cuántos quedan? No muchos. Es muy parecido al prohibito, pero mucho. ¿Dónde? Arriba, 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 y no llego. Un 80 le da, sí. 75 por ahí. Truto, truto. Es la música del pájaro loco. A medias. Ahí está, fase pasada. Nah, yo creo que el Van Panic es un poco menos simple que este, ¿no? Un poco menos. Abajo. No llego, no llego, no llego. Luego de este, Col 36. La peña de Topo nos sacó otro buen juego, también exclusivo de MSX. Que cuando el señorito quiera, lo vamos a mostrar. Con una pedazo de pantalla de Aspiri, como tiene que ser. El Temptations. No sé si ahora dejarían hacer un juego cuyo protagonista fuera un monje gordito. Se nota que es un juego para MSX. En realidad tiene mucho colorido. Está súper currado. Es un Profanation, más o menos. Jodido como el solo. Creo que, a ver. No, adiós. Seguramente no vais a ver más que esta pantalla, ya os aviso. ¿Tú tienes salto corto o no? De nada, de nada. Joder. Por lo menos hay muchas vidas. Aunque. Nada, nada, nada. Pantalla 1. Oye, a lo mejor tengo posibilidades de pasar la segunda. A ver. No, desde aquí no se puede. ¡Qué putada! Vamos a apurar el píxel. Ahí, corto y ahí. Largo. Y ahora toca. Largo. No, largo es ahora. No. Bueno. ¡Holy Cannon! Aquí palmando. Ese fue el. Los dos únicos juegos que la gente de Opera hizo. De Opera, ay, perdón, de Topo. Bueno, luego Opera, ya que estáis mencionando Opera. Opera, otro de lo mismo, empezaron espectacularmente bien, tanto que incluso se molestaban en hacer que no es ninguna consola Canon, es MSX.
Son muchos ordenadores distintos. Tanto como se estaba diciendo, tanto se tomaban en serio el tema del MSX al principio de Opera, que incluso se molestaban en hacer versión para MSX y versión para MSX2. Mirad, mirad, aquí tenemos el GUI para MSX. Turu, 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 turu. Este, cuando intenté yo estar en un grupo de desarrollo de juegos, hicimos un remake de PC que tuvo un exitazo tremendo. ¿Por qué dispara este solo los ladrillos? ¿Así eran? No, fíjate, fijaos, este es el de MSX. Nunca me convenció a mí el tema de la trayectoria del ladrillo aquí. Pero que no sé por qué se mueve y tira. ¿Era así? Si era así, joder, qué difícil. Juego políticamente incorrecto para los tiempos que corren. Imaginaos al protagonista toma cerveza y fuma. Ahora veréis la diferencia. Si ya la versión de MSX aprovecha muy bien la máquina. No, no canta del hacha. Por ser delincuente podría. Este era cachondo porque te ibas al metro. Tengo escalera. No, tengo que coger la escalera. Pero no sé, este fulano dispara cuando se aburre. El objetivo de este juego era robar el Banco de España, pero tenía su parte de aventura porque había una serie de objetos que había que ir poniendo en un orden X para ir pudiendo acceder a la caja. O sea, tenías que pegarte muchos viajes, pero que muchos viajes a la caja fuerte del banco. Mirad lo que era la versión de MSX2. Mejor que la de PC, pero de lejos. Ya empezamos con digitalización de la portada. Toma ya. Sujétame el cubata. Mirad qué diferencia de colorido. Así tenían que ser todas las cosas. Joder. Además, el juego es más rápido, un poco más. Poco parecido a la versión de Amstrad, pero mejor. Ah, bucle, bucle. Odio estas cosas que pasan en los juegos viejos. Mira, 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 mira. He caído en un bucle. Pero estúpido. A ver. Yo lo que no he encontrado antes es para soltar la escalera. Enter era nuestro remake. Aquí no tengo ni zorra idea de qué teclas.
Evelyn, la nueva musa, que nadie se acordará de la cara que tenía porque se veía oscura. Una musiquita en game habría molado más, ¿verdad? Ahí se selecciona. Ah, no, pero se seleccionaba cuando entrabas. La conversación en el chat van sobre Pablo Motos y Laura Pausini. Absolutamente clavadas a lo que estamos viendo. Claro que es mejor. Lo mismo pasaba, como mencionabais antes, en... Bueno, por ejemplo, Last Mission. Lo mismo. Buena versión en... Ya lo diré. En MSX, normal. Este juego a mí me molaba. Era muy original la idea. Joder, siempre mejor en el mismo sitio. Bueno, aquí tenemos la misión normal y aquí tenemos en la misión de MSX2. Sí, tiene una gira a la chaqueta de Mai. Solo que los robots, bueno, nos suenan un poco más. Otra saca de chorra con la portada digitalizada. En este se nota hasta con el sonido. Vale, la velocidad. En este caso suena igualito que el de Spectrum y que el de Amstrad. Joder, esa siempre me la como. Y luego, el último que sacaron bien, con sus dos versiones diferenciadas, fue el Livingston, supongo. Ya lo hemos visto en varias versiones desde que hemos empezado el programa. O sea, no hoy, otros días. A ver, 1, 2, 3, 4, palas. Sí, 1, 2, 3, 4. Joder, la primera.
sí, era ahí. Luego, este para salir. Me gustaba. Bueno. Y ahora veréis la versión de MSX2. Que se acerca muchísimo, muchísimo, os diría que a nivel gráfico es igualita que la de Atari ST. Black Souls K, no, estaban tocando, no estaban en una olla. Yo creo que en nuestro imaginario los tenemos en una olla, pero no. Es que tengo sueño, Juancho, y tengo un evento esta noche y bueno, a lo mejor puedo dormir siesta en un rato, pero vamos a ver. De cuando en cuando te apetece. No, pero en realidad no me gusta la light. Yo si tomo coca me la tomo normal, si no, no la tomo y listos. Pues para tomar cosas a medias prefiero no tomarla. Simple como un salto, joder. Y la... Pues más o menos me acuerdo de esto, ¿eh? Hijo puta. No me acordaba de ese. Que venía por atrás. Bueno, imaginaos cómo cambiaron las cosas que luego, en el 90... En el 90... La propia ópera hizo esto para Livingstone, supongo 2. Que para mí es un juego muchísimo peor que el 1. Yo no sé vosotros qué os parece, pero gráfico más bonito, scroll tal, pero luego. Mirad la velocidad que tiene esto ya. Spectrum. Esto ya está diciendo Spectrum con todas las letras. Yo supondré que el juego va a los mismos frames que esto. A ver si encuentro la tecla. ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Madre! ¡Puedo volar! ¡Qué horrendo! ¡Qué horrendo, por favor! No.
Es simpatía. Eso, ¿verdad? Fijaos que está escondido, igual no puedo saltarlo. Me obliga a poner mi querida pértiga y saltarlo. Fijaos cómo habían variado las cosas. Es ya malo. Malo y espectrumero. ¿Y qué hacían el resto? Bueno, pues el resto de las compañías españolas no es que hubieran tirado por el por una ruta mejor, ¿verdad? Y las que no eran españolas también, lo que decíamos ya, faltos de interés y los españoles se estaban, por supuesto, forrando. Por ejemplo, acá tenemos una de las super conversiones de Animagic para MSX. El Soldier of Light, que era bueno, más o menos, no estaba tan mala de Spectrum. Todo el color que pusieron lo gastaron en poner su logotipo, los muy cabroncetes. Fijaos, oh, qué colorido que tiene el logo de Animagic. Ahora acá, aquí ya estamos en sonido lata más una velocidad pasmosamente lenta. Las conversiones de otros países europeos, Juancho, no existían. No existían. Los juegos para MSX en estas alturas, estamos en el 89, ya no salían directamente. Era un mercado casi exclusivo en España. Por eso es que en España se convertían juegos que eran de compañías inglesas solo y únicamente para el mercado español. Sí, Holanda también, en Arabia ahí había bastantes cosas. Pero bueno, y ya viste, los juegos que eran lanzamientos españoles como tal, tampoco eran mucho mejores, pero de Animagic, lo que se lleva la palma, pero la palma de chapuza a niveles absolutamente insospechados, eran los Double Dragons. Sí, señor, los Double Dragons. Primero voy a poner, para que veáis la diferencia, os voy a poner el Double Dragon de Zemina. Los juegos de Zemina son bootlegs absolutamente sin licencia. Este es el, digamos, el Double Dragon de MSX1 pirata. Es horrendo, reconocidamente horrendo. Pero por lo menos veis que los sprites se mueven por hardware y no es lento. Aunque tengan ese borde horrendo los personajes, etcétera. Es malo, es malo, es indiscutiblemente malo, ¿verdad? Es terrible, Alberto. Sí, es terrible. Bueno. Pero ahora te vas y coges el mismo juego español.
de la gente de Sortrapa. Ah, en teoría tenía que pulsar control. ¿Están divididos en dos? No, que son dos juegos distintos. No que estén divididos en dos. Teclado. Espacio. A ver, se me ha colgado. Será por eso que había que poner control. Este se cuelga en pleno juego, joder. Venga. Y este es el bueno de los dos que hizo. Bueno, uno hizo Short Trapa y el otro hizo Anim Magic. Me parece que me he pasado dándole al control. Sí, Pecho Lata, te acuerdas perfectamente. En esa época yo trabajaba en el Corte Inglés y las devoluciones del Double Dragon de MSX eran tremebundas. Tanto que mi jefe tuvo que aceptar por una vez en la vida dejar que la gente directamente lo cambiaran por otro juego. Porque no cargaba, no cargaba, no había manera de cargar. Era horrendo. Yo me acuerdo cajas y cajas y cajas y cajas de devoluciones de Double Dragon para MSX. No, no. Terrorífico. A ver si. Yo estoy que cursores. Vamos a ver si ahora. No, es que le doy fuego y no hace nada. Bueno, pues sabéis que no os habéis perdido el peor. El peor, ojalá cargue. Es esto. El 2. Que no solo tiene los colores de Spectrum, sino que no sé qué cojones, perdón, tenía que decirlo, hicieron. Es terrorífico esto. Este por lo menos cargaba. En la evolución 1-1 no carga. ¡Tiene música! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno, esperad. Es esperanzador, ¿verdad? Os cuento que ahora mismo ya tiene lag en definir teclas. Atención a lo que ocupa la pantalla. ¡Mirad qué es esto! Es tan lamentable que además cambiaron el mapeado para que se pudiera jugar más o menos. No hay escaleras. Mirad lo que es en la pantalla de juego. Es que es. Sí, Black Soulska, los hackers de Ciudad Abadía. Peligrosos. Mirad qué cosa es esto. Es el Double Dragon, pero con mala visibilidad. Y ahora no sé por qué no me deja ni coger las armas. Buenas noches, hace multivac. Mira, mira, mira qué bodrio. Guarraco, pero el de MSX no. Joder, alguien me ha tirado una caja y no sé ni quién es.
Me encantó la inteligencia artificial de ese. Coge una caja y la tira random. ¿Veis? En esta fase debería haber habido alguna escalera. ¡No hay ni una! ¡No hay ni una! Los niveles son cortísimos. ¿Cuál habrá sido el problema para que hayan tenido que llegar a modificar tanto el juego? Es terrible. Double Dragons continúa. Un 90 colleja lo que le daba yo a los programadores de esto. Sí, por ahí, Juancho, por ahí. Un 10, 10-12%. Y como tengo como tengo la puntuación en mi web de Amiga Manía, este seguro se lleva un zurullo certificado. Pero bueno, a veces, por ejemplo, intentaban hacer versiones decentes de Pinta, de MSX, pero luego, a la hora de jugar, tenían más bugs que una caja de morera. Mirad, por ejemplo, los fallos de programación que tiene el maldito butragueño. A ver si me acuerdo. Selección, así se mueve. ¿Cómo se movía arriba y abajo? Dos. Un jugador. Y comenzar, a ver con qué comienzo. Si puedo jugar con algo. Velocidad. Que derrapa el butragueño. Ya lo veis. Sonido no tiene. El detalle, la pelota es blanca, se distingue, cosa que en las otras versiones no. Pero, atención a las cosas raras que hace este juego. ¿Dónde está la pelota? Se fue la pelota, desaparece en los pies del contrario, señores. Es absolutamente imposible llegar a la línea de gol contraria. ¿Cómo cuerno salió esto? No, me van a acribillar porque no, es que no se puede. No se puede. Imaginaos un juego de fútbol en el que no puedas llegar al... ni siquiera al campo contrario. Bueno, este es el butragueño. Mirad. Pelota centro. Vamos a intentar otra vez. Saco. Le paso a este fulano. Vamos. Hacia adelante, no... Pero la versión de Spectrum no era mala copia del Tenkan. Mira. Que nadie está haciendo el contrario. Todo se copiaba más o menos a los fútbol, los
juegos de fútbol de los arcades hasta que empezó a ver cosas como el Kickoff, por ejemplo, o más adelante el Sensible, que intentaban innovar. A mí me encantan los teletransportes de la pelota. Vamos a ver si podemos hacer un pase o algo. ¡Algo! Sí, Alberto, es el butragueño. Pero el butragueño MSX. Que es imposible hacer algo. Mírala. El vapuleo que me están pegando. Además, como sabéis, aquí no se eligen equipos, no se elige nada, a saco, a jugar uno contra otro. Del 88 es Calandrajo. Mirad, ¿habéis visto lo que ha pasado con la pelota? Yo tampoco, porque la tenía yo, pero he dejado de tenerla. Aquí no hay dificultad, no se puede cambiar. Sigamos de jodido imposible. Yo supongo que obviamente a dos jugadores sí se puede jugar. Pero aquí, mira, mira, la pelota. ¿Por qué se ha ido la pelota? ¿Por qué se ha ido la pelota? ¿Y de dónde viene? ¿A dónde va? ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Y cómo es el balón? ¿En qué momento se despegó de tu pie? ¿A dónde fue? Desapareció del campo. Pero por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es indecente ya. Un gol, ya llevamos cuatro. Pero además sin ver por dónde cojones aparece la pelota. Este, os pido por favor que tiréis marcha atrás en la grabación después y veáis cómo son las jugadas, porque son ciencia ficción. Desaparecen las cosas y aparecen. Terrible, terrible, terrible. La poca preocupación que lleva Topo ya a estas alturas por hacer juegos decentes. Ya estábamos con cualquier cosa. Y la verdad es que muchísimos juegos se hacían en España de esos por encargo. Por ejemplo, ¿sabéis qué otra cosa se programó en España de MSX? El 6HQ. Sí. Era el señor Álvaro Mateos Herrera. Aquí tenemos uno de los mejores juegos de Spectrum. Escuchadla. ¿Qué es esto? Empezamos mal porque otra vez la música 48. Lo que hacía este tipo era tirar a lo bruto desde el conversor y ya está. Y ya está. Simplemente. Ay, Dios mío, qué tecla me ha cogido. Dos definir.
mirad la velocidad con la que se forma el coche. Ya os tendría que estar diciendo algo. En efecto, ya habría hecho... ¡Let's go, Mr. Driver! Bueno, podría ser peor. Podría ser peor. Me atrevo a darle al turbo, a ver qué velocidad sube esto. Le he dado el turbo, pero como no tiene sonido propio, ni se nota. Podía ser peor. Bueno, de momento parece que los juegos de coches se salvan bastante. Bastante dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero bueno, ya está más que claro, ¿verdad? Porque alguien le cogería manía a según qué juegos en MSX. Es obvio. Pecholata, lo jugué. Dice que lo jugó bastante y luego vio la de Spectrum en casa de un amigo y de cabreo borró la cinta. Y bueno, la diferencia era bárbara. Este me dice control. Vamos a presionar control. El control es para liberar un poquitito más de memoria. A ver, yo juraría que antes me ha cargado. Ahí está. El Alien Síndrome, otra vez de Short Trapa. Que no es la versión de Spectrum. Hicieron una versión de MSX. Pero es muchísimo peor que el de Spectrum. Vamos a ver, un jugador... teclado. La velocidad. Encima, estos de Sega te dan rabia porque Sega empezó haciendo ellos mismos las versiones para MSX. Venga, te libero. Mapa. Aquí te tragaba los aliens que habían cuando dabas scroll. ¡Sí! Calandrajo, sí. Este juego debería llevar un cartel. Dice que pusiera, cómprate una Master System. La versión de Master era muy buena. Uno de los juegos a los que más le di yo en Master. Nos lo compramos entre varios. Y joder si le dimos caña al Alien Síndrome. Qué pena que no saliera para Mega Drive. Pero bueno, ya era antiguado. Anticuado. Lo mismo que pasó con los MSX, pasó en menor medida con los juegos de Amstrad. Hay unas cuantas conversiones que se hicieron expresamente para Amstrad. Luego tenemos, bueno, las conversiones de New Frontier. Son igual de rápidas, os lo puedo decir yo que estaba ahí. Y en el día que se encargaban ya estaban funcionando. Pero por lo menos el amigo Alberto... Se preocupaba, Alberto José González, se preocupaba de hacer música
y que la parte sonora estuviera siempre donde tenía que estar. Pues mira, Black Souls, casi, casi, casi el mismo salto que hice yo. Yo pasé de Spectrum 128 de Plus 2 a una Amiga 500. Y luego me compré la Mega Drive. Y luego una Amiga 1200. Pero nada que objetar de la música, ¿verdad? Igual se mueve a un frame. La música es buena. Las cosas como son. Yo no salté al PC hasta el 99. Estuve tirando con Amiga hasta que me vine aquí a Paraguay. Pero no está mal la música, ¿verdad? Esta era una de las conversiones hechas en un ratito en New Frontier, salvo, bueno, el tema musical. Los finales de los juegos de Sega molaban en esa época, era como el final del Golden Axe, ese que estaban dentro de, finalmente estaban dentro de una máquina. Molaba, molaba. New Frontier sí hizo sus juegos propios para MSX, eran otra cosa. Otro, fijaos, uno de los mejorcitos, de las mejores conversiones de 16 bits a 8 bits. Tanto que incluso en algunas cosas para mí era mejor que el juego original. Era este Light Corridor. Nada, Calandrajo. Las conversiones fueron antes de las conversiones buenas de Spectrum. Así que no se jodió nada porque eran anteriores. Fijaos qué sacada de chorra. Hardware. Se podía hasta regular el volumen de la música y los efectos de sonido. La música en Atari y en PC de esto eran cuatro notas digitalizadas. Alberto de aquí se inventó una melodía entera. Y por supuesto no tenía música durante el juego. En efecto, en 128 tenía digitalizaciones de sonido. Aquí ya no pudieron ponerse. Pero fijaos cómo varían las cosas. Este es un pedazo de juego para MSX. Y las músicas de Alberto, bueno.
son maravillosas. La idea del juego, bueno, tiene su gracia. Acá estoy muerto. Rigar, versión de MSX. Pues no sé. No sé, no tengo ni idea. Otro que era una maravilla de ellos. Y que también salió muy bien para MSX. Era el Norte y Sur, que extrañamente en MSX no salió en disco. Las músicas son alucinantes. ¿Qué os parece el sonido de esto? Mola, ¿eh? Hola. Ay, cassette. Como me complique la vida con el cassette aquí, estamos fritos. A ver, ¿cómo era esto? Le damos aquí. No sé, para mí que no lo vamos a ver este. No. No sé, el emulador. Me jode el emulador de MSX. Bueno, nada. Nos vamos a quedar sin ver este. Por desgracia. Luego, como siempre en toda la excepción hay una regla. Tenemos a la peña de Dialogic, que cogía unas aventuras gráficas que eran feitas, pero muy buenas en PC, en especial, que era de la gente de Telarium, que empezaron a adaptar novelas famosas a juegos. Por ejemplo, tenían novelas de Perry Mason, estaba Cita con Rama de Arthur C. Clarke, e incluso había alguna adaptación de aventura gráfica cuyo guión para la aventura gráfica la había hecho el propio Michael Crichton. Imaginaos el nivelazo. Y bueno, esta peña sacaron unas versiones para MSX2 en castellano que eran alucinantes. Hicieron todos los gráficos nuevos, les pusieron música en algunas ocasiones. Hicieron una versión que era ¡ah! Otro, mira, por ejemplo, Perry Mason y el caso del asesinato en el Mandarín. Si es que el mandarín es un sitio, está bien. Si es que el mandarín es una persona, está muy mal. Para que veáis que no solo Aventuras AD partía el bacalao en cuanto a aventuras gráficas españolas. Estas son una pasada. Mirad la demo, a ver si me enseña
Lo recreativo depende del barrio en el que bebías. Black Souska. Porque. No eran muy recomendables según cuáles. Pero bueno, otros. Mi barrio era más recomendable, entonces los pocos recreativos que habían en la parte de la Sagrada Familia estaban bien. A lo mejor he colgado yo esto, a ver. Vamos a volverlo a poner en marcha. No le voy a dar a demo. Sí, Barcelona hoy en día está peor. Joder. Yo en mi época era muy, muy pequeño, mi época recreativa son más los 70 que los 80. Y la verdad es que era más jugar en bares. Mientras estaban mis padres comiendo y eso, me echaba unas partidas al Space Invaders, al Moon Cresta, al Phoenix. Esos eran los juegos que había en esa época rondando. Luego la época del cole, del final del cole, ya me iba, ya era época del Black, no, del Black Tiger, del Tiger Ellie y eso, y también eran bares ahora que pienso. Fijaos las descripciones, acentos, ¿quién ponía acento en las aventuras gráficas? Ay, pero llega un momento que se me cuelga esto. Ah, no, no, ahí está. Mira qué pintaza tiene esto. Tenía, entre otras maravillas que se podían hacer con esto, se podían encadenar órdenes. Por ejemplo, uno podía poner. Puedes llamarle. Fijaos las descripciones, el todo. Y podías lo que os estaba diciendo, por ejemplo, decir, coger el lápiz, coge el lápiz, dibuja, escribe hola en la pizarra y bórralo con el borrador. Se podía poner todo seguido. Para mí era una maravilla de la época y bueno, y la verdad es que esto los descubrí mientras estaba haciendo los patitos feos de Idealogic y, joder, me dejaron alucinado. Porque casi ni siquiera, casi ni sabía que el MSX tuviera aventuras gráficas hechas para él, especiales. Sí, esta es, Alberto, esta es Perry Mason. En realidad se llama Perry Mason, el caso del asesinato en el mandarín. Pero hubo varias de esta gente, os digo. Amazonas es la que es de Michael Crichton. Que es tremenda también. No tiene los gráficos tan buenos como esta. Y como podéis ver, son juegos exclusivos de MSX2. Esta tiene tres discos. El hecho de que una aventura ya tenga tres, cuando las de aventuras AD venían toditas en un disco, ya os da la pauta de que no son cualquier cosa. Normalmente las aventuras de texto, sean lo que sean, venga Black Souls, nos vemos y nos leemos el lunes. Sí, pero las de Alberto, sí llegaban las de aventuras AD, pero eran como las de Spectrum.
Si os molan las aventuras gráficas, os recomiendo que os probéis estas. No la versión de PC, porque la versión de PC os encontraréis con una versión EGA con dibujos pero que muy tristes. Probad estas de MSX2, que son absolutamente otra cosa. Me da pistas. Y bueno, para que veáis que cuando querían, la gente era muy distinta. Y tenéis, mirad, otra conversión de New Frontier, de las encargadas por Animagic y de Animagic a DOS OFF, de DOS OFF, perdón, de DOS OFF Animagic, Animagic New Frontier. Esta se hizo en una tarde, os lo puedo confirmar. Tanto poco costó hacer esta, que en realidad lo que más tiempo llevaba era hacer la música de 128. Y ¿veis? Ahí tenéis. Conversión Animagic programa New Frontier. Lo que más se tardaba era la música. De hecho, para probar, se hizo un Xenon en PCW en un ratito. Pues no tenía sonido. Esta está bastante bien. Es lenta, pero es suave. Fácil es esquivar las cosas aquí. Es Xenon Passein. Las versiones de Spectrum y de, bueno, en este caso la de MSX, tienen exactamente el mismo sonido que tenía la versión de Atari ST. Lo cual, bueno, está muy bien, oye. No a la de Amiga, pero. Pero fijaos a la velocidad que va. Es Xenon de Tranquis. Los efectos son bien contundentes, ¿eh? Dejo un segundito que me maten. Voy a atender una llamada de teléfono con vuestro permiso. Lo quiero silenciar el micro.
Sí, la música es cañera. Es cañera. Fijaos que en la conversión del equipo A, por ejemplo, que no vale la pena poner en realidad, estaban tan aburridos que le hicieron música cuando el de Spectrum no tenía ni siquiera música. Bueno, hablando de juegos españoles de MSX, no podemos dejar de poner este, que incluso tuvo una edición especial en MSX que no estaba en ningún otro sistema. Ahí ya lo tenéis. A mí personalmente nunca me gustó, pero bueno. ¿Por qué? Porque nunca tuve nadie con quien jugar y jugar con la máquina era un coñazo. ¿Qué cómo voy a jugar ahora? Esta es la famosa versión Executive. No sé cuál era la diferencia real. Los marcadores eran un poco distintos. Bueno, no sé. La verdad que no tengo ni idea. ¿Con qué teclas se jugará a esto? Encuentro las teclas. Vosotros sabéis que hubo una copia, pero en contra, 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 contra de esto. Era una copia catalana de un fulano muy impresentable que se llamaba Jesús Montaner y que era uno de los dueños de la revista MSX Club. Entonces, la crítica de este juego en MSX Club, perdón, era que era muchísimo mejor que el Fernando Martín. Atención. Esto, eso que vais a ver ahora en la pantalla, se supone que es mejor que el Fernando Martín. Esperad. ¡Mirad la pantalla! ¡Mirad la pantalla! Ya empezamos bien, ¿verdad? Empezamos muy bien con la pantalla. Pam, pa, pa, pam, pa, pam. Esperad. Esperad, esperad, esperad. Que el hecho de que no salga nada no quiere decir nada. O a lo mejor sí. Está cargando. Se me hicieron ruido. La unidad, algo. Ahí está. Atención a esto. Mirad la velocidad de la pelota. Se puede ver cómo se va guardando. Además, no me jodas que voy a meterla. La caída de la pelota afecta al jugador. Venga. Hola. Me gustaría ir a por la pelota. Ya voy. Se mueven los dos con los mismos cursores. No es que quiera copiarme, es que se controlan los dos con las mismas teclas. ¿Qué va? No le pagaron. O sea, él era el dueño de la empresa. Fernando Mártir. Pedazo de nombre, sí señor. Mira, mira. Joder, que no llego. Es horrendo. Es horrendo. Horrendo. Horrendo.
Mínimo es basic compilado esto. Ay, y luego no sabemos por qué. Tenemos mala fama, ¿verdad? Tenía mala fama según qué compañías. Luego te encontrabas con maravillas, no sé, en MSX, maravilla entre comillas, como la que hacían la gente de Juliet, soft, como esto. Llamado The Breaker, en Spectrum Brick Breaker. ¡Oh! No un Arcanoid, no. ¡Un Breakout! No tiene ítems, no tiene láser, no tiene nada. A vosotros parece que en 1987 alguien se atreva a sacar un Breakout. Bueno, venga, vamos a gastar nuestros últimos minutos de programa a poner alguna cosa buena de MSX, ¿no? Ya toca, ya basta, tanta tortura, ya basta. Me habéis preguntado por el Rigar, vamos a ver si hay un Rigar. No, ¿cómo se llama? ¡Ay! ¿Cómo era el nombre japonés del Rigar? ¿Cómo era el nombre japonés del Rigar? No me acuerdo, no me acuerdo. A ver. Lo tengo por compañía, a ver si tenemos suerte y lo saco la propia Tecmo. No, la propia Tecmo no sacó nada para MSX. A ver, vamos a googlear. Vamos a googlear. Siempre la última esperanza. Rigar MSX. No, pero es curioso porque hay un Rigar de Master System, pero creo que no está hecho con el modo de... No, 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 no. Es verdad, este no, no, no tú hará a eso, a ver si con ese nombre. Joder, Calandrajo, hará. Yo por lo menos no lo tengo. Lo más parecido a eso es el Arcus Arc, que es Arcusio. Wario Fargus tampoco. No. No que lo tenga yo. Cosas buenas de MSX. Bueno, pues uno no puede dejar de poner cosas como estas, por ejemplo. No, no, yo tampoco lo encuentro. ¿Qué me está cargando con...? No, no tengo un ROM, no, no tengo un ROM. Hoy dicen que es primera el MSX, pero joder, ¿ves estas cosas? A mí estos me encantan, siempre me encantaron todos. Son jodidos, pero la hostia. Un brunismo, buena definición. Creo que me está pidiendo el disco A, ¿verdad? A ver. O que le dé la vuelta. Me da miedo darle al space.
disco 2. A ver si era eso lo que pedía. Yo creo que este tengo que tener en cartucho por algún lado, ¿no? Ya lo que es estos. Es que parecen que desde. Bueno, consta que el de Master System es la bomba también. Y los de Game Gear también. Encima son juegos distintos. Pero la velocidad y la suavidad que tiene esto es de 16 bits. Y lo jodido que es. Esto es lo único, si tenías suerte y agarrabas las armas un poco decentes, luego era mucho más fácil avanzar. Pero al principio sin armas. Madre mía, no, 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 hoy no es mi día. Por supuesto no hace falta meter Metal Gears, ¿verdad? Y compañía. Hablando de las cosas, ya que estamos hablando de las conversiones de Spectrum y cómo un mismo juego se puede cambiar si se quiere cambiar. No, claro que no estaba hecho en España. El Texter tuvo una segunda parte, descubrí no hace mucho también. Y mola, mola. Vosotros miráis, mirad, el Alien 8 de Ultimate, no sé quién haría, lo de Stamper seguramente no. De los que le gustan a Mai. Isometriquismo personificado. Pero oye, no es mala versión, no es lenta. Sí, el Basic de MSX es de Microsoft. Bueno, fijaos. El mismo Alien 8. Hecho para MSX2 no hace muchos años, en el 2009. Mirad la diferencia. Español. La música se queda. Pero. Mirad de quién era la versión. Justo ahí descubrimos. De Jaleco. Ahí me llama el teléfono. Dejo un segundo, pero voy a empezar a jugar igual. Mirad la diferencia que tiene esto con el otro que acabamos de ver. Esto es MSX2 aprovechado. Es, a mí me parece maravilloso. De este tendría que tomar nota Mai para sacar, de esta versión. Me morí. Bueno, para que veáis la diferencia. Hay otro remake hecho por la misma gente del Nailor que también tela marinera. Es más bonito aún que lo que es este. Pero bueno, sí, el Ghosts and Goblins. Tela marinera. Desde luego, sin duda. Y bueno, la verdad es que los remakes, en especial los que están
hechos por esta gente. También, estos son españoles también. Estos son también españoles. Y bueno, se nos ha ido. Se nos han ido las 2 horas ya, señoras y señores. Vamos a ver. Oh, mira el Kings Valley de MSX2. Qué chulo. Vamos a poner el Kings Valley de MSX2. Hubo dos versiones también de este. Última, con esto nos despedimos y ya nos veremos la semana que viene. Y ahí está. Me suena el SC, ahí está. Ups, parece que no está saliendo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Qué bonito es este Kings Valley 2D. Está el pico, el pico, el pico. Ah, por ahí. Venga, vamos a poner. Sí, me habéis dado ganas de poner el Mambo 2. Y con este, ahora sí, nos vamos. Lo dejamos con el que es el mejor matamarcianos jamás hecho para MSX, que es del 2007.
Bueno, pues nada, chicos. Con esto ya nos despedimos. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos en el blog de The Punisher Live. Hasta la semana que viene. Adiós, 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 adiós.